Bueno, mi gente, bienvenidos a mi canal de DJ Eric Martínez Viajando. Y esta vez nos encontramos de camino al estado de Arizona. Pues esto es lo que estamos viviendo en este momento, en este viaje. Quiero que sepan que hemos manejado aproximadamente ya 9 horas. Y nos acabamos de encontrar con una tormenta de arena en el desierto. Esto que van viendo ustedes es arena, no podemos ver, no es neblina, es una tormenta de arena que está ahorita en el desierto, que no nos deja ver muy bien. La visibilidad está casi como a media mía, pero aquí vamos, mi gente. Así que hay vehículos que ya se están orillando porque es peligroso, pues, manejar en este tipo de tormentas, pero nosotros no podemos parar porque todavía al destino que vamos estamos a 4 horas y 4 minutos. Así que, mi gente, esperen videos de este desierto. Esperen videos del hotel donde nos vamos a estar quedando. Somos DJ Eric Martínez viajando con un nuevo video desde el estado de Arizona. Así que, mi gente, acompáñenme en un nuevo video. Gracias por estarse suscribiendo al canal. He estado viendo que los suscriptores han subido mucho en este mes que pasó, y así que seguimos con este video, mi gente. Así que próximamente vamos a grabar donde vamos a comer y vamos a estarles mostrando un poco de Arizona. Primera vez que nosotros viajamos a Arizona por tierra, o creo que cuando yo vine a Estados Unidos pasé por Arizona. Sí, pasé por Arizona, Las Vegas, pero ya no recuerdo. Esta vez voy manejando y voy a visitar este bonito estado de arena, desierto. Pues es lo que vamos a encontrar acá. Todavía no entro a Arizona, pero estoy saliendo de California. Quiero que sepan que California también es un estado de que tiene nieve, desiertos, áreas verdes, lagos, mares. Así que todo el mundo quiere vivir en California porque el clima de California es uno de los mejores climas en los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso el estado donde vivimos es bien caro, porque si quieres ir a nadar, tienes playas calientitas para nadar, el mar. Si quieres ir al desierto, hacer deporte de desierto, hay desierto. Si quieres ir a esquiar, también tenemos nieve. Todo en el mismo estado, no tenemos que ir a buscar nada a otros estados. Así que seguimos con este video, mi gente. Soy Eric Martínez viajando, continuamos. Bueno, mi gente, como pueden ver, lo que dicen que acá en Arizona no hay migración, no les recomiendo que vengan para acá si no tienen documentos, porque en este video, a la par mía, si ustedes pueden ver al carril derecho, estamos manejando a la par de un Border Patrol de inmigración. Que, mi gente, si no tienen documentos, no les aconsejo que viajen por tierra y visiten por tierra Arizona. Ahí muy clarito pueden ver la patrulla de migración que va a la par mía, y esto es lo que vamos a encontrar de regreso, retenes para California. Y pues, como siempre, ellos andan haciendo su trabajo, el trabajo de ellos, el proteger las fronteras. Claro que a nosotros no nos van a decir nada, vamos manejando a la par de ellos. Y sí, mi gente, ahí vamos a seguirlo a ver hasta dónde van. Ellos, si ven algo sospechoso o algo que no les guste, pues te van a detener y te van a pedir tus documentos. Nomás los entregas y sigues tu camino. Así que ahí están viendo, mi gente, el Border Patrol que va a la par de nosotros camino a Arizona. Este Border Patrol lo acabamos de encontrar. Son dos lo que acabamos de ver. Estaba uno cuidando la carretera y este que se acaba de meter ahorita al freeway, ahorita que veníamos manejando nosotros. Somos DJ Eric Martínez viajando, mi gente. Sigan con nosotros en este video del viaje a Arizona. Así que, mi gente, vamos a seguir a ver qué hace el Border Patrol. Me imagino que se va a salir por ahí y todo lo que va a hacer. Tenemos también a este lado hoteles. Ya en estos lugares ya casi vamos a llegar a la capital. Nos faltan 100 millas a Tucson. Ya vamos a llegar. Sí.
ahorita el pobre patrón se va a pasar al carril de nosotros y vamos a seguir del atrás de la mujer, vamos a seguirlo. Si él acelera 80 millas, lo vamos a seguir nosotros porque a ver si no se detiene. Él no nos va a detener por velocidad, eso sí, no. Lo que nos pueden detener por velocidad es Highway Patrol, el patrón del freeway. El pobre patrón no. El pobre patrón es nomás la patrulla fronteriza que cuida la frontera de los Estados Unidos de Norteamérica. De encontrar otra tormenta de arena, quiero que sepan, gente, así que, pero no pasó por nosotros, venía, pero nosotros pasamos. Aquí es normal que vamos a encontrar tormentas de arena y eso, pues, es el desierto, como ya saben, así que eso es algo completamente. Así que estamos a 100 millas de llegar a nuestro destino. Dice que estamos a 140 millas, ya casi son 2 horas y 40 minutos. Y vamos a llegar al hotel donde vamos. Así que sigan con nosotros en este canal. El Highway Patrol se salió. Y o sea que si tú sales a comer ahí y ellos te ven sospechoso o algo, pues te van a pedir tus documentos. Así que lo bueno es que comas tranquilo, no estés nervioso. Si tienes documento, no estés nervioso. Si no tienes documento, no estés nervioso. Y seguimos, mi gente, con este video. Bueno, mi gente, y seguimos en esta aventura, en este viaje a Arizona. Y acabamos de encontrar un pueblo fantasma. Como ustedes pueden observar, este lugar está completamente abandonado. Este era un café aquí en el desierto, pero está abandonado. Así que, mi gente, aquí podemos observar lo que hace el desierto. Prácticamente se comen los lugares. Y esto está en Arizona. Completamente abandonado el lugar. Esto era un café, pero esto es lo que uno se encuentra en lugares así. Todo está abandonado, como pueden ver, completamente abandonado. Este era un pueblo. Ahorita les voy a enseñar también de este lugar. Miren, pura arena. Ando en chinela y es como andar caminando en el mar. El lugar está bien caliente. Aquí era otra tienda, pero está completamente abandonada. Ahí está el símbolo de Visa y Mastercard. Estos negocios, aquí no hay nada. Nada. Estos negocios quedaron abandonados completamente. Vamos a ver si podemos grabar adentro del negocio. Allá adentro era un negocio, era una cafetería, pero el desierto completamente terminó con todo este lugar. Hay casas también. Aquí este era un market, ¿cómo se llama? Un mercado, una tienda, pero igual, como les digo, el lugar está abandonado. Miren el estado que está. Aquí no hay nada alrededor. Quiero que sepan que para donde ustedes manejen, no hay nada completamente. No vamos a encontrar tiendas ni nada. La siguiente ciudad creo que está a 100 millas de aquí. Y eso fue lo que pasó completamente. Parece que nadie venía a este lugar y por eso prácticamente está todo abandonado. Este era el market del lugar.
Así que sigamos con este video. Bueno, mi gente, y seguimos con este video. Como pueden observar, este lugar está completamente abandonado. Ahí están las casas que quedaron abandonadas. Esa es la parte de adentro, hay una cama adentro, pueden ver. Vamos a ver si podemos entrar a estas casas a grabar. Voy a ver si entro a una. Dicen que es propiedad privada, pero todavía no sabemos. Y lo que tenemos que ver también es que no hayan culebras, porque recuerden que este es el desierto y estas casas quedaron en el olvido. Vamos a grabarles también una gasolinera que había en este lugar, pero ya no está trabajando también. Así que bienvenidos al canal de DJ Eric Martínez viajando. Se me hace raro también de que no podamos encontrar un cementerio por aquí, porque también puede haber un cementerio aquí. Esto está bien tenebroso, mi gente, porque aquí hay unos muñecos, como pueden observar. Aquí hay unos muñecos. Esto está completamente vacío, miren, mi gente. Una grabadora, unos muñecos, una cama, unas sillas. Este lugar se lo tragó completamente el desierto. Esto aquí había negocios, aquí vivía gente. Pero el desierto se encargó de terminar con todo. Miren esa casita como quedó. Este es un nuevo video para nuestros suscriptores. Esto es adentro de esta otra casa. En la otra casa hay unos muñecos. Aquí estaban unos televisores antiguos. Como antes, miren esa casa cómo se está cayendo. Miren el techo de esa casa. Wow, no pudimos grabar un mejor video para el canal. Aquí vamos a entrar aquí a ver qué es lo que hay. Vamos a seguir con este video, mi gente. Aquí hay otra casa. No entro porque adentro pueden haber culebras. Aquí hay una cocina. Vamos a entrar a grabar aquí. Miren esto, mi gente. Todavía hay botellas, pelotas. Wow, hay lentes, una televisión. Esto es un pueblo fantasma, mi gente. Hay una cocina. Hay una maleta vieja. Hay todavía platos, vasos. Este video creo que lo voy a nombrar El Pueblo Fantasma del Desierto. Quiero ver qué hay aquí. Aquí era un cuarto. Ahí está una cama. Estos son televisores de los antiguos. Miren cómo está abandonado ese televisor. Yo creo que en otro lugar todavía la gente lo puede ocupar para ver televisión. Pero aquí no, aquí ya no. Bueno, mi gente, vamos a salirnos de aquí porque pueden haber espíritus y se pueden poner sus lentes o algo. Vamos a pararnos bien en este escalón porque no sabemos si está podrido y se nos pueden saltar una madera y los da tétano. Ahora, a continuación, para todos los suscriptores del canal, vamos a grabar también la gasolinera abandonada del pueblo que encontramos. Síganse suscribiendo al canal, es completamente gratis. Ya saben, me buscan en YouTube como DJ Eric Martínez viajando. Bueno, mi gente, y seguimos en este pueblo abandonado. Este era el post office. Vamos a ver si todavía trabaja. No creo que no. No, ya no trabaja.
Antes trabajaba, este era el post office de aquí. Esto está abandonado, miren. Ya están las casas donde estábamos. Y aquel es el café donde les estábamos enseñando. Estábamos en el café. Y ahorita les voy a mostrar parte de la gasolinera. Allá se ven los cerros y la carretera, pero aquí no hay nada, completamente nada, abandonado. Allá les voy a enseñar un rótulo donde dice Phoenix a 216. Gente, y seguimos con este video. Aquí podemos observar la gasolinera abandonada de la que les estaba hablando. Este pueblo era un lugar normal, no más que el desierto. Es que como no hay nada alrededor, todo esto se... Ya nadie venía, parece, no sé qué pasó. Y la gasolinera sí quedó. Esto es como si ustedes se ponen a pensar, como algo como de zombies o algo así. Como un apocalipsis zombie o algo, que una bomba atómica cayó. Porque de verdad que esto se ve bien raro. Nunca había mirado una gasolinera abandonada en medio del desierto. Estas son imágenes exclusivas del canal de DJ Martínez Viajando, mi gente. Aquí era la gasolinera. Así se encuentran las pompas de gasolina. Así que, mi gente, esto está bien raro en realidad. Miren, esta era la gasolinera. Se trabajaban las pompas de gasolina. Y aquí, pintores, esa parte de la gasolinera, te la voy a mostrar cómo está. La basura, sí, de verdad que hay que caminar con cuidado aquí, porque recuerden que esto es el desierto, pueden haber cebras, animales salvajes. Aquí no hay nada, nada, nada alrededor. Allá se ven lugares más abandonados. Así es que, mi gente, con estas imágenes de este pueblo fantasma, nos estamos despidiendo de este video, el primer video de Arizona. Y nosotros nos dirigimos para la ciudad de Phoenix, Arizona. Todavía vamos a seguir un poco más. Ahorita nos acompañan el staff del canal, Alan Moreno. Ahí lo ven, nos está acompañando este día. El staff Guadalupe Magaña y Jacqueline Martínez. Y aquí vamos a mostrarles que vamos a seguir en el Freeway 10 dirigiéndonos a la ciudad de Phoenix, Arizona. Estamos aproximadamente de Phoenix, Arizona, a 276 millas, mi gente. Así que con este, con estas imágenes de este rótulo, en este desierto de Arizona y rumbo a Phoenix, nos estamos despidiendo del primer video del viaje al desierto en camino a Phoenix, Arizona, 216 millas para llegar. Así que seguimos, mi gente. Esperen próximos videos. Hasta pronto.